Producciones del Montón presenta Por un puñado de juegos. Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Cuando son las 9 y 4 minutitos. Perdón. Un saludo a todos los que estáis por ahí. Esto es una nueva edición de Por un puñado de juegos. Bienvenidos a la noche de los juegos de la chinana, chinana, chinana. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. ¿Quién está? Veo que somos 13. Gowain, Gabri, GP79, Ibi525, Rescorsa, pam 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 pam, HP0, hace multivac, el Marcianitos TV, Crianópodo, Mago Naranja y Canon y Dimas Pens. Venga, welcome a todos. Bienvenidos, como he dicho, a una edición hoy de PC y de que nos va a sorprender. No sé si para bien o para mal o para muy mal, pero hoy vamos a ver juegos de países del Oriente, juegos de China, juegos de Taiwán, de Corea. Así. Bienvenidos, bots de Twitch. No me ofrezcáis nada porque no me interesa. Y además, no tengo dinero. Que quede eso para todos los bots de Twitch. Voy a fondo. Yo pensaba que Tiffany no se va a dedicar un ladrido, pero no. No, Japón no, porque además no encontró ningún juego en Japón. Así de buena primera. Además suelen ser más penosos los de Taiwán y Corea y todo eso. Bueno, muchachotes, pues nada. Ay, no, este... ¡Ah! Maldito auricular, no me ha cargado un pito. Bueno, voy a conectarlo en manual. Preguntabais en el chat de Retro Paper el otro día, a tenor del corte que hice en el programa de la semana pasada, o sea, que no hice programa. ¿Qué tal la familia? Porque os acordáis que había suspendido el programa por una urgencia familiar. Bueno, el tema es el siguiente. Buenas, Juan ML. El tema es el siguiente. Mi padre está muy jodido de hace mucho tiempo. Estaba en el hospital. A mi madre ya le decía a la doctora: dile a tu hijo que coja un avión y venga para despedirse. Y ha mejorado. Así que igual voy a coger el avión, pero a lo mejor a esta le dan de alta del hospital. Así que ya es la segunda vez que hace esto en unos meses. Y bueno, yo creo que mi madre, bueno, quiere que esté por ahí. Ya me he despedido 3 veces de mi padre, de eso de despídete, que a lo mejor ya no va a estar más cuando vuelvas. Tiene ya, va a cumplir en noviembre 88 años, está jodido de millones de sitios, y bueno. En realidad mi señora está mirando ya el tema del avión y bueno, pues nada, yo os avisaré, no os preocupéis cuando me voy para allá. Vaya, que llevo un año cojonudo, porque entre el tema y mi padre, que hace rato que ya se veía venir. Sí, Rescorsa, me voy a ir. Entre el tema de mi padre y mi tema del
De la próstata al cáncer, uf, jodido, pero bueno. Pero ojalá todas las cosas vuelvan a su cauce o por lo menos... Vamos a ver, vamos a ver. Pero menudo añito, menudo añito. Venga, ¿qué os parece si vamos ya con lo primero? Que se llama Ant-Man. Non related con el Ant-Man de Marvel, sino Ant-Man porque le da la real gana llamarle Ant-Man. Venga, macho, arranca ya. Que por algo te reinstala. Me dedico yo a preinstalar todos estos juegos antes. No por nada. Venga. Ahora siempre me puede pasar eso de... Ah, no, eso me pasaba con el otro. Vamos a ver si este no me jode. ¿Os acordáis el con el Twitch Studio? Que me daba la vuelta a las pantallas y todo eso en DOS. Nunca había transmitido en... Nunca había transmitido... Este estará craqueado, ¿no? Nunca había transmitido DOS con OBS. Si es gratis la seguridad social aquí, no. Los medicamentos he sacado gratis, pero todo el tratamiento, toda la radio de nuestro bolsillo. Así que bueno. Ya está, ya termino, ya pasó. Venga. Es verdad, 21 personas no están viendo. No están viendo el Madrid. Bueno, no lo están viendo directamente, por lo menos. Lo tenéis ahí en segunda pantalla. ¡Hola, Alex! Oye, pues suena bien esto, Suena consolesco. Ah, este es Ant-Man. Este sí. ¿Cuándo? ¡Hombre! ¿Qué Shinobi me suena a esto? Eso de ahí arriba. Y bueno, pues como he contado mal la semana. Pero bueno. Logré terminar el texto para José Luis, eso sí.
tengo que matar a... Me he quedado sin música. Ah, mira, vuelo. ¡Ah! ¿Dónde? Si me vuelves, solo si me vuelves al enemigo. No que te zurzan. No sé, a mí no me desagrada la música. Kind of like it. ¿Dónde estás? Estoy cansado, se me ha gastado el Special Weapon. A ver. ¿Qué tengo? Venga, siguiente. Vamos a esto. Me preguntáis de qué año eran estos. Este es del, era el 1995. Sí, todos son de por ahí. Este es, pero todos de DOS. Así que bueno, aquí está Armageddon Ondon Sock Euro. Dios mío, los nombres. ¿Cómo hacer una intro con un Alka-Seltzer cayendo en un vaso? ¿Esto que se creen que eran Psygnosis? Ese caza. Ejem. Ese te venía con el... con los ejemplos del Light Wave.
Madre mía, qué demo, amiga. Todo. Había un lunch, ya encontré por ahí. Begin mission. Me queda clarísimo todo lo que tengo que hacer. Al lado de un patrón que repite en el fondo. Las chinadas son de MS-DOS, ¿no ves el logo de DOS ahí? Exacto. Madre mía, ese patrón de... ¡Qué horrendo ese fondo! Chinos de MS-DOS. Está el Wing Commander de los chinos, literalmente. ¿Veis? Todos los juegos que ponga hoy, todos puedo agregar directamente de los chinos. Porque... el fondo es horrendo. Musicote, ¿eh? Por lo menos, mirad. Qué amabilidad, ¿eh? Bueno, adiós. Adiós, tío. Adiós. Un Wukong, pero antes... Atención al nombre de esto. Es que no tienen ningún sentido los nombres en inglés. Astro Counter of Crescents. Ojito, Samsung. Ya empezamos con el problema. Aquí están sonando dos músicas al mismo tiempo. La de chip y el audio de CD. De roboces que caminan. Tengo como 10 juegos por ahí. Ah.
Espera, que supuestamente me ha detectado el joystick, pero no me ha detectado el joystick. ¡Cabrones! Esperad, entonces, si no me lo detectas bien, no me queda otra que salir y volver a entrar. ¿Qué es esta música? ¡Ay, socorro! Es el Launchbox. Se estaba escuchando la música del juego. Bueno, ahora le voy a decir que no quiero joystick. Quiero este teclado. Venga, pregúntamelo otra vez. ¡Behueón! Parece que va a caer una tormentaza por aquí. Ay, no. Esperad. Damn. Tengo que borrar la configuración. A ver, esperadme. Un segundito, sí. Que no suenes música. Configurar. A ver. Tengo que desinstalar. Ahí está instalando, no lo ves porque es otra ventana. Tarari, 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 tarari. Instalando. Inflating, el... Es un inflating. Astro Counter of Crescents. Ahí está. Spacebar. Dios mío, qué error esa cara, por favor, la mezcla de tipo de gráficos. ¡Qué cabrones! Pero no me han dejado ni saludar. ¡Ah!
espacio. ¿Pero habéis visto eso? A tomar por culo, exactamente. Ahora vamos a ver un shooter Canon dedicado a ti. En el MS2 de este tipo de juegos, pues mira que hay, ¿eh? No te pega en el MS2, pero seguro que te pega a jugarlo con el mame, ¿eh? En PC. Hace el CDI, se le quitan los efectos. Que no es necesario seguir jugando a este, ¿verdad? Tenemos mucho para ver. No creo que vayamos a verlos todos. ¡Uy, este! ¡Uy, qué pinta, madre mía! ¡Atención a Box Ranger! Y atención al editor. El editor es una marca de cintas. El editor es una marca de cintas de cintas. De disquets. Que seguro que os acordaréis muchos de ella. ¿Os acordáis de SKC? Yo he comprado muchos disquets SKC. Esto suena más viejo que los otros. Yo que no he jugado ni a un juego chino en mi vida, hasta bien reciente en MS2. Bueno, yo no tenía MS2 en estos años, en los 90. No tenía PC. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La pinta que tiene esto! ¡Yo, amiga! ¡Madre mía! Yeah.
¡Qué horror! Es un parodio sin carisma. El tunante avispón. Madre mía, la música. Tiene cuatro notas. ¡Qué horrendez! ¡Qué horrendez! Presiento que Capitán Kang, que es el siguiente, no nos va a traer nada... nada mucho mejor. Daniel Sánchez, tuvo otro juego. ¿Por qué? Esa batería genuina latesca. ¡Qué infame el canguro, por Dios! ¡Capitán Canguro! O Captain Kang. ¡Madre mía, el colorido! ¡Ay, ese pitido! ¡Sacad los auriculares! ¡Sacadlos! ¡Menuda boñiga de juego! Thank you.
hace un kung fu de amiga. Vuestros oídos y los míos. ¡Ete! Era ET. Bueno, yo sorprendo, yo siempre tengo voz, Dios. ¡Cangurito! El cangurito feliz ya no está. Ya basta. Dios mío, lo que se viene ahora. De esto vais a ver muchos juegos. De Panda Entertainment. Estos son los del Sango Fighter, el famoso Sango Fighter. ¡Oh! ¡Protección de Kalal! ¡Lojo, lojo, lojo! ¡Betletle 14! Bueno, ¿y con qué estoy jugando, macho? No sé con qué juego. A ver si encuentro. Húngaros no, pero voy a hacer de polacos, yo te aviso, yo os aviso. Bueno, este parece que no tira. Chichino, no es juego chichino. Bueno, era un voleibol, tampoco creo que nos perdamos nada.
A ver este. Este es una copia y yo supongo que el programa... El sol era horrendo. El programa era igual. ¿Os acordáis de Hugo? Bueno, pues resulta que los coreanos lo copiaron. Hicieron esta cosa que se llama Koba on the Run. Un clon de Hugo, sí. A ver, ahí. Es inverso, ¿me? Hola, 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 hola. Bueno, pues como íbamos diciendo, habíamos visto el Hugo ese. Estoy yo buscando las opciones en el Launchbox para que no se me disparen las musiquitas del juego si las hay, porque me toca mucho las narices y sinceramente no las encuentro. Media, a ver, propiedades, captura de pantalla, video vista. Bueno, ya lo buscaré otro rato. Seguro que ha sido el pitido que te ha dado la conexión, seguro. Seguro. Venga, atención a este, al nombre de este juego. Vaya tela. ¿Qué ha pasado, Gabri? Se me había colgado el router. Yo no sé si ha sido... Estoy con un poco de tormenta de viento bestia por aquí. A lo mejor se movía algún cable o algo. ¡Madre mía! ¡Socorro! ¿Por qué suena esto así? Suena MS-DOS, pero... Sonido por el speaker de MS-DOS. Joder, con música in-game. ¡Qué valor! Suave va. Se me han gastado los láseres. Vaya porquería. Este también era para joder todo el router y la conexión de internet. Hombre, este parece más jote, por lo menos le pinta. A ver, Darkness. Una cosa es la protección, no importa, no voy a jugar hasta llegar a la protección. LG.
pasa. No, no. ¿Se ha cortado otra vez? No, hombre. ¡Ay, mira cómo camina! ¡Mira, mira, 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 mira! Que resumen, juego malo, más juego malo. Esto quiere ser un JRPG, como podéis ver y observar. Pero tiene un hitbox penoso, mirad la distancia. No sé por qué tiene ese tembleque. ¿Y por qué corre así? Solo parece mal digitalizado. Muy mal digitalizado. Primer juego de este estilo que veo que los arbustos también te matan. Joder. Hay que hacer algo con estas estatuas. ¡Mira, mira! ¡Ey! ¡El especial! He matado una, pero... Ver un speedrun de esto sería ansiedad pura. Sí, ¿verdad? Es que no se entiende dónde están puestos los enemigos. Son cosas danzantes. Que he hecho. Buenas, Chesáez. ¿Qué tal? Vamos a sacar esto porque estaba claro que no vamos a llegar a ningún sitio. Vamos a ver este, un brawler. Se llama Dark Side Story. Toma ya.
HKC otra vez. Sonori. ¡Socorro! ¡Qué brusquedad! A ver si no voy a tener que ir poniendo rombitos. ¡No! ¡Uf! Lleva ropa. ¡Open! Bueno. No era lo que tenía yo en mente. Un maldito RPG. Qué bajona. Encima. No tira. Pues nada, he salido. Porque sí, porque... ¿Para qué me va a quedar? Dios mío, bueno, ya vendrán RPGs. No RPGs. Juegos de hostiangas. Canon, alégrate. Que llega Defender of Freedom. ¡Madre mía, el lobo! Qué tranquilidad, ¿no? Para un shooter. Esas cortinitas. Hasta casi suena bonito. Un avión con dos pelotas. Un poco extraño si es. ¡Hombre! Protección. Es gracioso que esta gente, que son los mayores piratas del mundo, te pongan protección de cosas.
Espera, ¿con qué la confirmo? No sé cómo seleccionar. Protección de PC Fútbol, ¿verdad? Con las banderitas, molaba. A ver si tengo alguna explicación aquí de cómo saltarme esto. Un permiso. Tengo manual ni nada. No hay manual, pues vamos mal. Y estoy en el 2024, es que no me deja elegir. Pasa de mí. Audio de aporrear el teclado. Adiós, tío. Tuviste tu oportunidad. Defender of Freedom. ¡Oh, cielos! ¡Ay, mi aporreo está abriendo cosas raras en Windows! ¡Ay, por favor! Esperad, ¿qué se me abre? ¿El email? No, no quiero email. ¡Incom! ¿Qué es esto? ¡Oh, cielos! No, es un Snow Bros. Ese hombre que sí. Ah, no, no. Ya, vamos a hacer otra. Dino se llama esto. Baja. Cosas.
Dios mío. Mira en la pantalla que ha quedado. La infamia. Bueno, este que viene ahora tiene un poco de historia. Porque la verdad es que salió en Master System, en Game Gear. Es un juego de LG. Que se llama Dooley the Little Dinosaur. Yo creo que es de alguna animación coreana o algo así. Ahí está la animación. No, hombre, no, el delfín no es el protagonista. Sí, coreano. El de Master System es un shooter. Es parecido al de Namae Duck. Shooter Brawler, por ahí. Esa mezcla. Una pobre Seúl, ¿verdad? Y navaja. Hola, Fusions de Grayskull, ¿qué tal? Disfruta, deleítate con los juegos de Oriente, menos de Japón. Corea, China. Taiwán. Vaya, HP0. No te preocupes, siempre podrás ver
algún día en YouTube. Sí, un dinosaurio. Un dinosaurio que vivía con una familia. ¡Eh! Creo que sea una fase de bonus. No parece que sea una fase de bonus. Repetitivo todo, ¿no? Adiós. Bueno, para las cosas que hemos visto hasta ahora, estaba hasta pasable y todo. El amigo. Ahora viene Duchi y Buku. ¿Dónde está el efecto sonido, macho? ¿Qué le pasa en Corea para hacer esta mierda? Pues no sé. Ojo con la música de este, ¿eh? Pasan cosas, sobre todo en el norte.
Eol uy mojeón. Que te mojeón el león de uy. Family Production. Pintero, pero sin pintar. Otro plataformitas. Es una cosa terrorífica. Parece como que no había joysticks en el país. Y atención a este de LG que salió incluso en 3DO. No lo perdáis.
es la Fatal Fury, sí señor. Este espacio que me ha detectado el joystick. Eye of the Typhoon. Joder, ese cabezón. No, yo lo tengo todo autoconfigurado. Me bajo el... ¿Cómo se dice ahora? Me bajo el... Ah... El EXO. EXO 2. Muy poca vergüenza. Ni siquiera sé las teclas de mover yo, pero... Acordaos que en Corea el tema de los derechos de autor... Joder, Roy. ¡Ja, ja! ¡Madre del amor hermoso! ¡Este Riboga! ¿Por qué cuerno? Tiene el zoom más brusco que he visto en mi vida. ¡Qué rival oeste! ¡Qué música más horrenda! Voy a ganar sin moverme, os dais cuenta, ¿verdad? Solo encontró cuatro teclas. Vamos a ver a quién copiamos. ¡A Mai! Yeah.
Pero es bastante razonable el juego, ¿no? Aunque sea una copia de todo. Pero en 3DO no tenían esto. Sauri, mira Nui. Bueno, hay os de copyright. Ahí estaba. ¿Qué es esto? ¡Qué cosa más fea, por favor! Atención a la editora a esto. Nesco. Moto espacial. O nave... Moto. ¡Joder! ¿Qué es esto? Es el renderizasco. Gracias, Rare. Renderizasco. Parece una palabra en vasco. ¿Qué dejan? ¿Pastela de cumpleaños en el espacio o qué? Shooter de mundo abierto, no sé. De scroll abierto aquí. ¡Joder, mira ese! ¡Mira! ¡Qué chulesco ese de ahí! No, pero decía Rare por lo del renderizado. Bueno, estos que ven ahora tienen tres partes. Y las tres son completamente distintas. Y las sacaron con tres. Con tres empresas completamente distintas. Son los Fox Ranger. Venga, vaya. Claro, por eso decía HSI. ¡Ay, qué poco ánimo! Ya está el Jarre chino haciendo de las suyas.
Stage 1, Outer Space. ¡Qué horror! Madre mía, los efectos de sonido más sosos que he escuchado en mi vida. ¿Qué dices? ¡Madre mía! Shadow Mutant. Shadow Mutant. Le da el mal de San Vito ahí. ¡Hombre! ¡Llegaron los bots! Vea que tengo una cabeza delante. Luego si eso bebo. Señor Wood. Solo se continúa aquí. No continúa aquí. De repente he hecho a Nicky, ¿verdad? Bueno, venga, vamos a... Joder a los bots estos. ¿Qué? ¿Cómo hago yo? No sé qué en supervisión. Ya bola uno, ya bola uno. Ah. Él solito los ha hecho, lo está haciendo volar. Bueno, vamos a ver la segunda parte de esto que hemos visto. De 1993. Que no se parece en nada al anterior. Bueno, no se parece en nada. Uno era horizontal, este es vertical. Yo, a mí no me queda muy claro. ¿Qué son mejor, el Sound Blaster o el MT-32? ¿Qué os parece? ¿Mm? Yo siempre pongo Sound Blaster. Por aquello de lo conocido. No quiero la intro. Thank you.
para esto era Sun Blaster. Madre mía, tendría que haber puesto Mete 32. Ponemos el MT32. A ver. Espérate, ahora no me va a dejar elegir ya. A ver. MT32, 3. Ahí sí. ¡Joder! ¡Madre mía! Un poco de piedad para pa el ser humano, ¿no? Es una purria, pero... Un Galaxy Force pa' pobres, esto. Es la segunda parte de la anterior. Que también se llamaba Fox. El estrella zorra. Por supuesto que te voy a permitir. Y a ver el tercero, qué sorpresa nos trae. The Last Revelation, ojo, Fox Ranger 3. Y este es... ¡Oh, sorpresa! ¡Un plataforma con robots! ¡Puñetera obsesión! Está la nave del otro juego.
habrá fuegos artificiales. Plano muy bailón. Quiero poder saltar. Parece que tengo doble salto o no. Ahí está. Yo tengo el doble salto más difícil del mundo. ¡Hola, Tiffany! ¿Qué pasa? Tiffany, ¿qué pasa? A ver, Tifa, veamos la cámara. Sí, mi amor. ¿Qué es? ¡No es ni Dios! Está quejando el pitido. Ahora se está quejando el pitido, Tifa. Dios mío, efecto retardado, el mod lo para, madre mía. Oye, este no está mal, ¿eh? Un poco jodido el tema del salto. Buena música. No está mal. Mucho mejor que las otras dos partes, pero con diferencia. ¿Qué es esto?
Uy. Mega Brain Computer. Y Ato Entertainment. Ay, que sé, qué ganas de tomar leche. Funky Ball. Desconfiad de cualquier cosa coreana que tenga funky o funny en el nombre. ¡Oh, cielos! Lecheato. Joder. ¿Esto, pero esto qué es? ¿Dodgeball? Llevo una patada así, ¿eh? No está mal hecha, güey. No te habrías rodeado cuáles son las teclas. Voy por pie. Qué originales, macho. A ver, ahora por cojones. Tengo que saber, tengo que averiguar la tecla del pie. No sé. No encuentro la tecla o lo he pausado. ¿Qué os parece? No encuentro nada más o lo he pausado. Hola Tiffany. ¿Algún consejo de tu parte? Háblame. Tiffany. Dime algo. Háblame, Tifa. Háblame. ¿Qué? ¿Qué? Háblame. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué ruges? No sé. ¡No puedo hacer nada! Creo que está en colgaje. ¿Eh? Ya se pone a actualizar Mega. ¡Por Dios! Ordenador. Déjame vivir. Aquí viene The Great Fighter, que os puedo asegurar que no va a ser great. Se llama Casado contra Soltero en España también, se espera. Tengo un papel. Mirad, Modem versus. Se podía jugar online por Modem.
¿Se imaginan lo que es esto en la época del... el efecto otra vez de... Beach. ¡Joder, los nombres! ¡Silvia! ¿Es que Pietro Beach? ¡Vamos a coger a Pietro Beach, ¿no? ¡Suerte, Chesae! Vaya cosa. ¡Ay, cielos! Aquí viene Ilijima Egeon Mampasik Geok Pigeon. ¿Os dais cuenta? ¿O son, o es Goldstar, o es LG, o es... todo eso, Goldstar no era LG, sí. Goldstar y LG es the same thing. De fuego, por favor.
¡Hecho! ¡He salido! Pues este no tenía mala pinta, ¿eh? Venga, hace multivac. Enseguida, cuando acabe lo público. Chao, chao. A ver si detecta joystick. ¡Cabroncete! ¡Me mola al menos! Creo que no debo tener el modo... Dejadme ver una cosa de la configuración del joystick, porque me parece que no lo tengo en modo Xbox y por eso es que no me lo está detectando nada. Que me es muy raro. A ver, Start y Select, 3 segundos, Start y Select, 3 segundos, Start, son estos dos, ¿no? 1, 2, 3, ya me he cambiado el modo. A ver, estamos configurando. Creo es que... Para disparar era mouse. Es que eso es lo que me estaba pasando. A ver. Venga, vamos a ver. El disparo.
avisadme cuando escuchéis un ruido de disparo. Sí, igualito que el Gigi yo. Pero se puede ir esquivando cosas. Por aquí no me da nadie. A ver cuán lejos llego sin matar a nadie. Vamos a tomar el camino pacifista, como si estuviéramos jugando al Undertale. ¿Por qué mayúscula me sale el juego? Bueno, no importa. Tenías pinta de ser bonito, pero yo no puedo jugar. Otro quiero ser de mayor, quiero ser un Thunder Force. Llamado Illusion Blaze. Madre mía. Taiwán, China.
teníais duda de qué juego estaba intentando copiar este... Mola. Está bien, esto se llama Illusion Blaze. Se lanzó como con tres nombres distintos.
Sí, qué bueno. A ver esto. Este Giseneundal. De Pantec Corporation. Pantén. Videocard. Ponía ahí. Animado. Malos gráficos, pero vaya, no sé, aburrido. Un cerdo. Bueno, siguiente.
Hombre, este parece bonito. Lars the Wanderer. Venga, Lars, tú puedes. Tengo que ir a comprar una espada o algo en algún lado. Estoy frito. Tiene pinta que hay que entrar en algún lado. Sí, estos molan más, ¿verdad? Bien, ¿eh? ¿Cómo cambio de personaje? ¿2? ¿O F2? Tengo una magia. No, no, este es muy buena pinta. Pero claro,
Como para saber jugar. Sí, es verdad, estamos mejorando con los últimos. Un poco, por lo menos. Pero eso es de casualidad, ¿eh? De casualidad. A ver. Otro de la gran empresa Family Production. Pues está yendo la gente ya. Oh. Tarde. Casi las 12 de la noche. Ahorita falta. Bye.
Momento de cambiar a otro. ¡Oh! ¡Cielos! ¡Oh, cielos! Ya vais a ver de lo que es la copia esto. ¡Buenas, Mirke Parra! ¿Qué tal? ¿Yeah? ¡Real Fighter! ¡Lalalala! El Virtua Fighter Dread Mecadona. Mira, 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 mira. Esto va a ser apasionante, chicos. Hirohito. Eso, protección de colores, no. Qué suerte que no era. Venga, sí. Me asista. ¿Por qué tiene tanto cambio de cámara? ¡Ah! Está hecho los Resident Evil. Aclare, por favor. Mamita, ven. Ven, mamita. El organillo de la iglesia. El único juego que conozco... A la Ring Out otra vez. Es que un puñetero mareo. No, no, fuera, 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 fuera. Madre del amor hermoso. ¡Qué fistro! Uy. Uno que tiene buena pinta de aspecto, ojito, de aspecto. Rebel Runner Operation Digital Code. ¿Qué logo más bonito?
chao. Sí, se distribuyó fuera de... Bueno, curioso, por lo menos curioso. Por lo menos curioso. Aquí vienen los famosos juegos de lucha de Panda de 1993. Son los Sango Fighter. Entonces yo diría que de los juegos chinos son casi los más conocidos. Mucho por el circuito de shareware. Manta de leche.
adaptarlo los chinos a consolas. Era el famoso Super Fighter, creo recordar. Y aquí vamos a poner ya el Sango Fighter 2, que ya es de 1995. Alguna reedición del 2010, una traducción seguramente. Parrón 100%. ¡Riwan! ¡Zhengba! ¡Kaiji! ¡Ay, da, da, da! 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 Mali, ya se notaba la diferencia mucho en de uno a otro. A ver, algo que no sea otro juego de lucha. Hombre,
Este me suena a algo que conozco de algo. Un pequeño cloncito con la venia de Samsung. Pues el clon esto. Hay que tragarse toda la intro. Ya no. Es que hasta el logo, por amor de Dios. Shooter.
bien. Este ha molado. Este ha molado. Otra cosa de hostias. Oye, no he encontrado ni un juego de coches. Ahora que veo. ¿Habrá? Supongo. Tipo duro, vamos a ver este tipo duro. Ya vamos terminando. Nuestro amigo de Panda. Parece uno de Locomía. Intro estándar, ya sabemos lo que va a hacer. Venga, que te cuesta cargar, tío. Ready. Go. Habrá que subirle los ciclos. No me hace mal juego, para nada. Como todos, copiado uno de otro. Ready? Go! Yeah.
¡Joder! Bueno, no sé cuál habrá sido la velocidad real de este, pero no está mal. No está mal ese tough guy. El hombre duro. Bueno, chicos, y yo creo que ya está. Ya hemos visto todo lo que teníamos por ver. Y espero que os haya gustado este curioso programa de hoy, dedicado al Oriente Pesetero. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el viernes. Si no tengo ninguna emergencia familiar de esa que os he dicho, y ya os avisaré, de todas maneras. Pero en principio no. En principio nos volvemos a encontrar el viernes. Vamos a ver qué maquinita rara traemos, o si volvemos a traer alguna de las que ya trajimos antes. Encantados a todos los que habéis estado por aquí. Veo que aún queda HSign, Os Artia, Mirke Parra. Saluditos a todos. Saluditos, saluditos. Y nos vemos en una siguiente transmisión. Lo más el viernes en el blog de The Punisher Recauchutado. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Adiós. No tengo dinero.